¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero se encuentren muy bien. Antes de comenzar esta plática, debo de anunciarles, de decirles que mi contenido es meramente de entretenimiento. La información que aquí presento, en este caso y en las pláticas paranormales, son experiencias, algunas experiencias, algunas investigaciones que he hecho sobre ciertos temas. A veces he leído algunos libros, otras de vivencias de personas que practican la magia y de ciertas otras personas. Conocimiento básicamente de diferentes fuentes. Muchas de las cosas que platico en algunos temas paranormales lo tomen como meramente entretenimiento. Si en algunos casos hay personas que conocen de este tema y saben de lo que estoy hablando, pues son libres de expresar, son libres de opinar, siempre y cuando sea de forma respetuosa. Y pues eso es lo que les quería decir, amigos. Hace ya algunos días estuve buscando comunicarme con ciertas amistades que he tenido en el pasado y amigos nuevos que me he encontrado, buscando temas para mi contenido, buscando información también. Y empezamos, bueno, algunos amigos nuevos que he hecho tienen como que ese interés sobre ciertos temas y tocamos el punto de los nahuales. Entonces, algunos amigos nuevos que he hecho les he comentado lo que yo realizo, el contenido que a mí me gusta hacer, que me gusta subir. Y me estuvieron haciendo unas preguntas acerca de los nahuales. Y respondí algunas preguntas que pude responderles, otras que pues no supe contestarles, se los dije, les soy claro, soy sincero, soy honesto. Y empecé a documentarme sobre el tema. Hice un video sobre un nahual que hubo en una comunidad donde yo viví y en otra localidad que conozco, que sé que hay nahuales todavía, que hay familiares incluso de nahuales que aún viven, y me gustaría hacerles alguna entrevista en alguna ocasión. Espero se pueda yo realizarla y se las traeré aquí en el canal. Una de las tantas preguntas que me hicieron, bueno, algunas personas sí les dije, ¿sabes qué? Voy a realizar el contenido y sirve de que lo vean mi video, lo compartan. Y otras preguntas se las respondí. Muchas de las preguntas de las que me hicieron acerca de los nahuales eran si realmente ellos se alimentan pues de niños, como han escuchado algunas personas. Para entrar en contexto, lo que he sabido sobre los nahuales desde el inicio de esa creación de estas, ¿cómo se le puede decir?, de estos seres, de estas sorprendentes personas que tienen esta capacidad de convertir su cuerpo, es que había o hay, o como les podría decir, les voy a poner así tres ramas del nahual. Lo que es el nahual de nacimiento, que ya lo traen la sangre, ya lo traen los genes. Está el nahual mediante pacto, que necesitan realizar un pacto para poder hacer esta transformación. Y está el nahual que utiliza como les podré decir para que me entiendan, viene siendo como el meter su espíritu en el espíritu del animal y manipularlo,
a voluntad. Y pues el nahual de nacimiento no necesita alimentarse directamente de sangre humana. Muchas veces lo que hacen es alimentarse de sangre de ciertos animales, y es como que ellos pues ya nacen con eso, ya están acostumbrados. El nahual de pacto, que es uno de los más difíciles, o más, ¿cómo les puedo decir? Más como que son los que más corren riesgos en el aspecto de que ellos, conforme va pasando el tiempo, van perdiendo el entendimiento, se van convirtiendo más en animales y van perdiendo como que la persona, ¿no? Estas personas que son nahuales mediante pactos, sí tienen que alimentarse de sangre, no necesariamente de estas criaturas, de estas inocentes personas, sino que puede ser de cualquier edad, no necesariamente de ellos. Sí, la pregunta que algunos amigos me hacían. ¿Cómo hacen para convertirse en el animal? Sí, o sea, pues lo más común que es en ese caso sería por medio del pacto, porque pues de nacimiento, pues ya lo sabemos, lo trae de nacimiento, pero supuestamente se activa a cierta edad con algunos rituales, algunas cosas que supuestamente se deben de hacer. Pero pues en este caso va de la mano con otra pregunta que me hacen de que cómo escogen al animal en el que se van a convertir. El que es por medio de pacto, se cree y se dice que tienen que acabar con el animal en el cual se quieren convertir con sus propias manos, sin el uso de alguna herramienta. Entonces, el animal que tú puedas, digamos así, acabar con él, pues es el animal que vas a tener como nahual, ¿no? Cualquiera puede ser nahual, sí, cualquiera puede ser nahual, pero no cualquiera aguanta la transformación en el nahual. Hay muchas personas que en medio de la transformación, la primera transformación, hay muchas personas que no aguantan esa metamorfosis, esa transformación, y hay personas que pues pasan a mejor vida. Pasando la primera transformación, ya lo demás pues ya sería cuestión de acostumbrarse a su cuerpo, ¿no? Y pues, ¿cómo matar a un nahual? Que es muchas de las preguntas también que me hacían, o que algunos amigos se han preguntado. Son personas que saben oraciones, rezan ciertas oraciones, y pues créanme que por medio de balas no es tan fácil, no es posible. Se han escuchado muchas historias de personas que han querido matar nahuales mediante balas, armas de fuego, y realmente no he sabido una persona, bueno, en sí de varias personas que lo hayan logrado. Por lo regular se usan armas blancas, sí, machetes, cuchillos, que no, en ese caso no sería tan difícil con ese tipo de armas, siempre y cuando. Depende también la fuerza del nahual y las oraciones que ellos rezan, porque por lo regular un nahual es alguien que practica la magia negra y se dedica a eso. ¿Se puede convertir en otros animales el nahual? Esa es una pregunta que también me hacían en su momento. Y lo que yo tengo entendido, lo que he escuchado y me he documentado, que para convertirse en otros animales debes de acabar con el animal que en ese momento traiga el nahual, por decir así, para que me entiendan. Si tú quieres el poder de la otra persona, quieres ser el animal que es el otro nahual, pues ya te imaginas, ¿no? Tienes que quitarle esa piel, y es como te vas a hacer de otros animales, de irte haciendo de otros
animales es lo que se sabe y lo que se cree sobre el convertirte en otro animal siendo un nahual. Otra pregunta que me hacían si es cómo es físicamente un nahual. En términos generales es una deformación, es algo horrible, es un animal a medias o como podría decirles, es un animal desproporcionado a su proporción normal, por decir esos nahuales que se convierten en perros. Muchas veces se sabe y se cree y se ha visto que son perros mayormente de tamaño, de tamaños mayores a lo que es normalmente un perro, con deformidades casi muy parecidas al físicamente una persona y un animal. Pero el saber identificar a un nahual de un animal común y corriente es mediante los ojos. Sus ojos no cambian. La mirada es como si fuera de una persona, como si fuera de un ser humano. Sí, es como identificas a un nahual de una persona, mediante los ojos. Realmente este tema de los nahuales es algo muy, muchas veces para muchos muy temidos. Hay lugares donde la palabra nahual es de respeto y no cualquiera se atreve a hablar de ellos. No cualquiera te hace comentarios sobre este tipo de seres. En otros lugares sí es más tranquilo, es más como que no lo toman tan en serio. Por lo regular son lugares apartados, muchas veces en la sierra, muchas veces en lugares muy alejados de la sociedad, es donde viven este tipo de personas. No todos los nahuales son malos. Hay muchos que creen que algunos nahuales de nacimiento se dedican a resguardar ya sea ruinas antiguas, algún tipo de ¿cómo les diré? Algo importante para ellos en la cultura, en todo lo prehispánico, en todo ese tipo de cosas. Se han escuchado muchas historias de nahuales que resguardan ciertos lugares en ruinas que son muy importantes para la cultura prehispánica. También incluso se han visto involucrados en temas de delincuencia, en todo este tipo de cosas, que ya no es un secreto, ya es un secreto a voces, ya todo el mundo lo comenta, escuchamos por todos lados, mis amigos. Y ese es el tema que les quería platicar sobre los nahuales, algunas respuestas de algunas preguntas que me han hecho algunos conocidos, algunos allegados, algunos amigos. Y pues nada, simplemente platicar un poco de esto, hablar un poco de esto y darles a conocer un poco más sobre los nahuales. Esto es todo por el video de hoy, mis amigos. Espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse, compartan los videos. Y pues nada, es todo. Pásenla bien.